que se tiene, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy su equipo lo ha intentado de todas las maneras posibles, sobre todo en la segunda parte, con muchas ocasiones, pero no ha encontrado el camino del gol. No sé cómo lo ha visto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sí, la realidad es que nosotros hemos tratado de hacer lo que sabemos, lo que nos es efectivo. Ha sido una pena que no hayamos podido culminar algunas de las acciones que hemos hecho en su portería. Y bueno, ha sido una pena porque yo creo que la derrota es totalmente injusta, pero no hay nada más. Hay que seguir, no hemos sido capaces hoy de finalizar mejor y seguro que lo haremos en otras ocasiones. Hacía autocrítica Jesse antes cuando hablábamos con él, decía que el equipo le habría faltado un poquito más al principio y también no fallar esas ocasiones en las que él mismo se ha puesto como ejemplo. Sí, claro, pero bueno, al principio no es fácil, ¿no? Porque ellos han hecho un partido que les convenía, con muchas interrupciones, muchas faltas, un partido duro, de verdad, de tensión. No hemos podido tener mucha continuidad en el juego y así no es fácil, ¿no? Si no tienes continuidad en el juego, ellos les da tiempo a replegar, a organizarse y luego son jugadores rápidos, son fuertes, no es fácil desbordarles. Bueno, lo hemos hecho bastante bien en la segunda parte, hemos jugado prácticamente en su campo, pero no ha sido suficiente porque realmente nos ha faltado, pues eso, el acierto de haber marcado ocasiones que hemos tenido muy claras, ¿no? Por último, partido muy complicado el que tienen también la semana que viene, aunque queda mucho, no sé cómo lo ve. Sí, bueno, todos los partidos son difíciles. Es cierto que el Sevilla será un gran rival y será un buen partido y vamos a ver si lo podemos superar y lo afrontaremos como los afrontamos todos. Gracias y suerte. Gracias.